Es una maqueta de una central termosolar y lo que queremos es redirigir la energía térmica de los rayos del sol y transformarlo en una energía mecánica para poder producir, por ejemplo, electricidad de la forma más limpia posible. Es un pañal que cuando capta molt de humitat o de gas, les llums LEDs que estan así davant, 10 píxels, canvien de color a roig i envia una senyal al mòbil per una aplicació que tenim y avisa cuándo hay que cambiar. Son dos de los 15 proyectos ganadores en la cuarta edición de la Fira Tecnológica que albergó la Escuela de Diseño y en la que también colaboró la Escuela de Industriales de la UPV. El patio central de la CSIADI parecía un hormiguero con unos 350 estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos de 32 centros de la Comunidad Valenciana compartiendo los proyectos en los que han trabajado estos últimos meses e interesándose por otros. Esta es una manera de que los que participan sepan asociar esto a las nuevas, a las tecnologías, a todo lo que tenemos en marcha, y los que no participan y vienen a visitar, pues vean que sus compañeros, su gente de su edad está haciendo cosas realmente muy interesantes. Y si despertamos vocaciones, pues muchísimo mejor. Los 15 proyectos premiados de entre los 70 que había inscritos acceden a la segunda fase de la Olimpiada Valenciana de Ingenierías Industriales que ha organizado la Escuela de Industriales para el 15 de mayo. De allí saldrán los equipos representantes de la Comunidad Valenciana en el certamen nacional que se celebrará en Girona. Dos iniciativas, la Fira y la Olimpiada, muy aplaudidas por el personal docente. Ells treballen en un objectiu, saben a més que si ho fan molt bé pues poden rebre una beca per matricular-se i al mateix temps pues es decanta ja un poquet a lo que volen fer. Para nosotros es súper motivador, o sea, a los alumnos de grado superior que tienen intención de seguir estudiando les motiva muchísimo, porque ahora mismo optan a, no ya no al premio material, sino a la matrícula. Una jornada para aprender, compartir, conocer gente y disfrutar con la ciencia y la tecnología.